Lo que comen. Si ellos supieran las cosas que lleva ese pan, no lo comerían, por muy barato que te lo dieran. Están metiendo en el tema industrial y están abandonando esto, los artesanos. Pues lo típico, lo normal, ¿no? La mezcla del agua, la levadura, la harina y la sal, pues lo mezclaríamos todo. Lo echaríamos aquí, iríamos amasándolo, dándole forma en lo que es el torno, las diferentes formas, y luego pasaríamos a la parte de las maceras donde se va poniendo el pan a fermentar durante unas 2 horas aproximadamente, hasta que coge aproximadamente el doble del volumen del que empezamos, y directamente de ahí pues pasaríamos a... Nuestra vida es contemplativa, como sabes, ¿eh? Nos dedicamos a la oración, pero como toda criatura tenemos que trabajar para vivir. Los de la guindita son mallorquinas, son magdalenas bañadas en azúcar. Nosotros somos una empresa familiar, hemos estado en ella mi marido, mis hijos y yo. La tradición del dulce tradicional, como se hacía antiguamente, la misma elaboración, presentación, todo. Conservamos los mismos, figurita de mazapán, pastel de gloria, pastel de yema, el pan de Cádiz, los turrones, almendritas rellenas, empanadilla de yema, las nueces con chocolate, nueces al fondant.